Entrada en ejecutores, soy Traxium. Sean bienvenidos a la serie cooperativa al GSF4 de la Guerra Civil Española con Arce. Buenas. Y bueno, Arce nos tiene que leer algo porque parece que está estallando la Guerra Civil y no sabemos muy bien qué va a pasar. Así que si no es 25 de junio de 1936, un grupo de generales de gran poder en las fuerzas marinas ha publicado un pronunciamiento denunciando al gobierno actual de España. Han puesto en marcha un golpe de derechas con apoyo de monárquicos, conservadores y el clero. Una parte significativa del ejército se ha aliado con estos nacionalistas, con estos nacionales, perdón. Pero hasta el momento no han logrado capturar ninguna ciudad importante de España, a excepción de Sevilla. Entre tanto, voluntarios de izquierdas acuden en masa a ponerse bajo la bandera del gobierno republicano. ¡Uy! ¡Listos! Que se me ponen los pelos de punta. Los rebeldes. Estos republicanos pueden estar mal adiestrados, pero nadie puede dudar de su entusiasmo. Las líneas de combate han quedado marcadas. ¿A qué bando debemos apoyar? Y bueno, salen dos opciones. Los nacionales, que si paso el ratón por encima, pone muerte a los rojos, literalmente. Y los republicanos, que si paso el ratón por encima, pone muerte a los falangistas. No pone muerte a los fachas o algo así, tío. Joder. No, a los falangistas. Pone. Mal. Lo que hay. Mal paradox ahí, mal. Ahí. Nada. Y bueno, habíamos quedado que tú, Trax, ibas a ser republicanos y yo nacionalistas, sublevados. A ver. Así que le voy a clicar en sublevados, aunque no sabemos muy bien qué va a pasar. No sabemos si los dos nos vamos a cambiar de bando o si uno se va a quedar en un bando y otro en otro. Y luego no, a ver los ejércitos, tío, porque no sé si van a meter cada uno donde le dé la gana, nos van a dar ejército nuevo. No sé. Va a ser un lío. No sé qué va a pasar. Bueno, lo vamos a ver. Ahora puede que sea un lío o puede que salga bien. Le doy, pues. Dale, a ver. Bien, yo me he convertido en ahí nacional. Va, un segundo. Tu Madrid es nacional, what the fuck. A ver, espérate un momento. No. Lo que pasa es que creo que. Ah, yo me he convertido en nacional también. Vale. Pues. Vamos a hacer una cosa. Guardamos el save y. Vale, a mí me han dado tropas nuevas, eh. Un segundo, que me ha salido un evento a mí. No sé si te ha salido a ti también. A mí también. ¿La Guerra Civil Española? Sí. Vale, pues si lo quieres leer. Bien. Ah, vale, te iba a dejar que lo leías tú, pero vale. Ah, bueno. Sí, lee. Una guerra civil ha estallado en España. Varios generales que buscan derrocar al gobierno actual de Madrid han emitido un pronunciamiento y una gran parte de las Fuerzas Armadas españolas han respondido a la llamada de las armas. Esta facción nacionalista de extrema derecha ha ocupado gran parte de España, incluyendo los territorios de ultramar, pero la mayoría de principales ciudades permanecen fuera de su control. Voluntarios de las fuerzas leales se han reunido bajo el gobierno izquierdista republicano, decidido a resistir al golpe hasta su último aliento. Ha comenzado la batalla por España. ¡A la victoria! Pues nada, vamos a hacer un pequeño corte aquí porque esto es cuando los nacionales también. Los nacionales, ¿ves? ¿Ves? Ya le he cagado. Los sublevados. Uf, esto no pinta muy bien viendo todo lo que hay aquí. Por eso vamos a hacer un pequeño corte, vamos a hacer rehost y me meteré yo en la España republicana. Hasta ahora. Venga, pues, hasta ahora. Bueno, ya estamos aquí con la España revolucionaria en el caso de Arce y la España. Ay, perdón, la España sublevada en el caso de Arce y la España revolucionaria en mi caso, la España republicana, el gobierno legítimo de la nación. No. Mira, esta es la España del bien. España del bien. De bien. Del orden. Sí, del bien y del orden. ¿Qué orden? Tú eres la España de. De los. Las. Que van a destrozar España. ¿Que voy a destrozar España yo? Sí. Pues, pero ¿de qué me acusas? ¿Qué es esto? Pues, le quieres vender el país a los comunistas. Y a los anarquistas. Pero que estás. Ya te está financiando la URSS. Sí, yo, ¿eh? no sé lo que es. Yo no sé lo que es un comunista ni un anarquista. Yo de eso no sé nada. Y la URSS no me financia. Eso son trolas baratas. Lo que quiero ver. Vale, pues esto no debería ser así. Porque es como si la España republicana fuese un país nuevo. Entonces todas las relaciones que he subido y lo que he hecho antes, pues no importa una mierda. Exactamente. En fin, ¿qué se le va a hacer? Pues vale, estamos un poco fucked.
Y además tendremos que volver a reorganizar todo. Bueno, va a ser un poco Te has quedado lío. tú la marina, ¿verdad? Creo. No lo he mirado todavía, voy a mirarlo ahora enseguida porque es interesante. Dios, y así pretende Paradox jugar con. Así pretende Paradox jugar con la España republicana. Esto está un poco jodido. Bueno, ¿qué se le va a hacer? A ver, no nos vamos a quejar. Es que Dios no está de vuestra ¿Qué parte por coño? María Iglesia. Pues no te creas que yo voy precisamente sobrado, ¿eh? Para Vale. nada. Bueno, yo tengo algún problemilla de recursos, pero nada, nada reseñable. Yo. No, yo de recursos dentro de lo que cabe voy bien. Estoy en la mierda. A ver, asignar todos. Bueno. Yo no sé cómo van los aviones. No, creo que es simplemente por los en alguna zona, ¿sabes? Ay, no, no. Que no quiero eliminarlo, la leche es. Puedes hablar en alto, Arce, y comentarme tu estrategia, ¿eh? Sí, no, estoy buscando cómo cojones se hace esto, Estoy pero. mirando un poco de los aviones, tío, que ya os he Esto, dicho sí, alguna yo vez es que que me estoy tiene un poco muy. rayado el tema. Es que no hablo, estoy aquí pensando, echando humo de la cabeza. ¿Qué Yo hace igual, esto? macho, reorganizar el ala. Es que en teoría se puede utilizar cada avión en una zona concreta a veces. En Sí, plan, hay supongo algunos que son que zona. los mandas a las regiones, pero. Pero exactamente no sé. Hostia, y me empezaría con las investigaciones empezadas y todo. Igual son las mías que he puesto. ¿Qué estás desarrollando tú? Pues mira, Esfuerzo político, construcción, pues es lo que industria he dejado yo. dispersa. Es decir, ¿y tú qué estás investigando? Lo mismo también. Construcción, industria dispersa y guerra móvil, ¿no? Guerra móvil. Ah, sí. ¿Ves? Esta, pues se ha quedado justo como lo hemos dejado los dos. Vale. Ok. A ver. Vamos a empezar organizando. Eso sí, tienes toda la parte industrial del país, cabrón. Sí, Uf. pero te voy a decir un problema que ¿Sabes? tengo. Te lo voy a revelar. Y es que Ya que no tienes recursos no para la tengo industria. rutas comerciales. Ah. Y eso es un putadón. Pero deberías de tener más flota que yo. Solo que igual no es la suficiente para abastecerte. Estoy pensando cómo voy a hacer esto, tío. Que no lo sé. Yo más o menos ya tengo. Tienes trazado el plan. Sí, de hecho ya más o menos lo tengo ordenado a grandes rasgos. Pues sin. ¿Qué coño? Vale, me has dado unos minutos, Arce, porque estoy. Por supuesto. Estoy organizándolo todo y no lo termino de ver No, del todo sí, es claro. que. Dios, es que no consigo comprender qué cojones hay que hacer con. ¿Tú te has mirado el manual que nos ha dado Paradox? Sí, sí que le he hecho un vistazo, pero vamos, que no. Yo es que está en inglés y. Y lo leeré porque se necesita, pero. Maldito Arce, tío. Es maldito y sensual Arce. Economía civil. Tío, es que encima está esto con todas las economías malas, ¿sabes? Bueno, ¿qué se le va a De hacer? recursos. Que claro, ¿cómo no va a ir bien de recursos si es que tengo 12 de capacidad industrial? De fábricas. ¿Dónde está? Tienes 12 fábricas. 12 fábricas, tío. De construcciones. O de producción. Pues 4 militares, 2 navales y 6 civiles.
Vale, pues yo tengo 7 civiles, 3 militares y 2 navales. ¿Qué industria tiene España? Y muy poca industria, sí. Falta de producción de equipo. Alemania, tú que has jugado con Alemania, ¿cómo, cuánta industria tiene en total? Tiene 40 y tantos, tío. Cuando vas. Bueno, empieza con 37, creo. Y cuando vas anexionando, pues más todavía. Que tendría más sentido. No, es que puede que construir fábricas rente bastante. Sí, totalmente. No, es que Nah, en el esto. hoy Yo lo 3 tengo te muy jodido, eh. rentaba con algunos países solo. Bueno, pues miras Es que la no contienda. termino de ver cómo orientar esto. Yo estoy igual, ¿eh? Yo mando así un poco cada cosa a un lado, pero tampoco lo veo. Pero bueno, tampoco se me ocurre Es otra cosa. que el tema es que pillo un frente entero. Y yo me gustaría centrarme en una sola, en una zona solo. Estás Entonces. muy en Cataluña, ¿verdad? Bueno, no te lo puedo revelar de momento. ¿Quieres que empecemos yendo a uno? Sí, hombre. ¿A cuánto quieres jugar si no? Hombre, Estás a loco. dos igual, uno, dos, yo qué sé, tío. Sí, a uno o dos, Vamos a pero va, empezar yendo a uno a ver empieza qué uno pasa. que. Si van viendo Justo. las Oye, divisiones si del. descubres cómo van los aviones, avísame que. Yo igual. A ver, tío, no sé cuántas horas llevo y sigo sin saberlo. Aviones esperando órdenes. Entonces yo ahora hago clic aquí. Ah, ya sé, ya sé, ya sé. Mira, mira. ¿Cómo es? Vas a. Sí. A los aviones. Y ves que pone región ibérica y debajo te pone todas las flotas. Sí. Es que pone Caza Andalucía, no sé qué. Y luego hay un símbolo de un avión volando y un avión echando bombas. Pues tienes Sí. que clicarle y ponerlo en verde. Vale. Ah, es verdad que se me ha quitado. Vale, ya están funcionando. Ok. ¿Cómo ves? Sí. Salvo todos los valores. ¿Cuánto sufrimiento podría haber ahorrado eso al pueblo alemán? Ah, mira, ya se están pegando hostias nuestros aviones. Sí. Ah, nuestros aviones, vale. Que no sé, tío. Sí, bueno, he visto dispararse por ahí, pero vamos, no sé si. A ver, querida Vale. Rusia, ¿cómo quieres que te unte el morro? Cuéntame. Esto me da la popularidad del partido, yo, ¿sabes? Joder, te podrían declarar la guerra, tío. Los rusos, así por la cara. Oye, pues yo qué sé, tío. Kalashnikov, barcos. No sé cuánto Claro, es tardará que en me gustaría que hacer empiecen a frentes más salir. pequeños, tío. Pero bueno. Digo, no sé cuánto tardará en salir así la ayuda de otros países. Sé que Italia, creo que el mismo día que se dio el golpe de estado envió ya tropas. Ah, mira, ya me ha salido. ¿Qué me falta? El Reich alemán nos quiere enviar Estoy X produciendo división. cazas. Pues bueno, no Gracias, gracias. produzcamos cazas, hombre. No, no está el horno para bollos. Lo que sí me vendría bien manpower, macho. ¿Se está moviendo o no se está moviendo? Uf. No sé qué va a ser esto, ¿eh? Ya veremos a ver qué sale de aquí. Una putada porque la verdad es que no da casi tiempo a desplegar las tropas. Decir, que te veo todas las tropas ya de ti en la frontera y tal. Sí, Y no te a he dado mí tiempo. realmente aún no me. Uf, Me ha dado a tiempo a ver, desplegar. tres divisiones. Sí, a mí la Unión Soviética me ha mandado refuerzos también, por cierto, que no lo he Sí, a mí comentado. también, a mí también. Bueno, ¿te ha notificado Japón al final? No, Japón no.
Empiezan los primeros combates. ¿Puede que haya un pelín de lag? Es posible, pero bueno, como vamos a uno, yo creo que es fácil reaccionar, ¿no? Sí, no. Exactamente, estoy intentando plantar Karen en todo el frente y creo que no es la mejor idea. Esto aquí no me dejas embarcar unas tropas, no sé muy bien. Es que a veces tienes que indicar los puertos. Que no me deja mover nada, ¿eh? Ojo, podrían intervenir los franceses, tío. A mí a los barcos. Sí, sí que hay un poco lag. Sí, hay lag entonces. Uf. Sí. Bueno, no sea demasiado problemático. No, no, pero va. Joder, es eso, que tengo ahí barco con una unidad transportándose, pero no me deja de desembarcar. Que algo estoy haciendo. Algo que no estoy haciendo. Ah, vale, ya. El axi. Un poquillo sigue ahí, pero bueno. Pero se nota mucho. A ver, un poco sí, pero. Es decir, esto que envías una tropa hacia un lado y la envías varias veces porque piensas que no se está moviendo y al segundo, pues, ya. Te va todo como un segundo de retraso. ¿Sí? A ver. Tampoco es que controle mucho, yo ya aviso. No, sí, yo tampoco. Me da el juego. Cosas. Entonces tú, ¿qué zona, cuál es tu zona industrial, por curiosidad? Bueno, a ver si no me lo vas a decirlo. Mi zona industrial, pues la verdad es que no sé, supongo algo de Sevilla y Córdoba que tendría algo de industria, pero es que realmente toda la industria del país la tienes tú. Pero ya hemos visto que tenías tú un poco más de industria. Que según una poca, ¿sabes? Algo de Zaragoza tendré, no lo sé. Bueno, habría que verlo, no sé exactamente cómo va. En cada provincia, sí, mira, en Zaragoza, en Aragón tengo una fábrica militar. Castilla, dos civiles. Si pinchas una provincia, abajo en ranuras te sale lo que tienes. Pero vamos. Ah, estamos en pausa, perdón, no sé por qué. Hostia, ¿estamos en pausa, en serio? Sí, no sé por qué, no sé cuánto rato llevaremos. ¡Lol! Pero igual ya. Espera, pero se pausa esto, ¿por qué? ¿Ahora? Vale, está funcionando. Vale, vale, no sé qué pasó. Vale. Es que no sé, se me empiezan a mover las tropas solas. Sí, sí, solas, solas. Te lo juro, papi. Joder, aún estoy esperando tropas, ¿eh? Es decir, que aún se están moviendo por ahí, por el país, porque se habían desplegado unas ahí en Galicia, macho. Ah, pues has podido desplegar tropas tú y has hecho más que yo.
Oye, la música, no sé si has escuchado el tema principal, pero igual que el que salga El mola. tema entero no lo he escuchado todavía, pero. Pero muy referente Pero al bueno, pinta bien, hobby. sí. Al hobby este. Lo que se han metido muchas canciones, lo he leído mucho por ahí, del Est vs. Vers, Ah, del sí. juego este que iban a sacar de la Guerra Fría, pero que no sacaron. O sea, Ah, me pues parecía. mira. Han hecho muy bien, han aprovechado algunas canciones. Ya veo. Bueno, pues mola que hayan hecho eso. Sí, de hecho estos últimos días he estado viendo, escuchando la VSO de ese juego porque. Sea que está por ahí la OST de la banda Sí, sonora sí, sí, original sí. del. Sí, sí, Ah, sí, qué bien. sí. No, de hecho está hasta el juego por ahí. En Strategox ¿En no serio, se tío? podía. ¿Se puede Sí, conseguir? Ser. ¿No te acuerdas que Serpae lo subió al canal y todo? Ostras, joder, pues ni Sí, me sí, sí. acordaba, ¿eh? No, pues Sí, 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 sí. será, tienes Yo de razón. hecho lo tengo por aquí, lo tengo en una carpeta. En plan, no quiero perderlo. Exactamente, porque alguna vez pensaba, pues, joder, pues esto algún día se lo verán Ya. y se lo le echarán la bronca, ¿sabes? Ya. Por si acaso, ¿no? Y quién sabe nunca tenerlo. Sí, hombre, que sería, no sería esta. 5 horas. Bueno, me está pillando Arceto del País Vasco, como podéis ver, pero bueno, es entendible. Pero industria. Qué vasca. No sé si tendrás algo de ejército por ahí, en el País Vasco, pero. País Vasco, puede. Puede. Joder, hay una batalla que está durando media hora, macho. Y bueno, sale los días que se cree que va a durar la batalla. Sí, que se estima, ¿eh? Es que el tema es que yo no tengo manpower, macho. Pero nada. ¿No tienes nada de manpower? Oh. Pues mira que Muy yo poco, tío. sí, yo tengo Muy poco. 100.000. Tengo 100.000 hombres. 100.000 hombres. Sí. ¿En serio 100.000? Tengo 12.000, 100.000, tío. tengo bastante, sí. Joder, pues. A ver si movilizas las tropas que. Población. Ya, tío. Anarquistas que no quieren luchar. La verdad es que estoy muy perdido. Estoy bien perdido en el sentido de que no sé qué hacer. No por Ya. dónde atacar. Lo único que está haciendo realmente es capturar el País Vasco, porque. Bueno, ahora es lo Es lo normal, único ¿no? que tengo Casi. claro que viene bien. Estas son, no son de. Bueno, supongo que como te capturó el Bilbao, que es donde tienes el puerto, supongo que esas tropas de Navarra se Ya. desmoralizaron, supongo, vamos. Pero no sé yo si van a llegar a huir, macho, porque van más lentas. Ya. Está lloviendo, tío. Y mola mucho, sobre todo cuando truena. Sí, ahora está No sé si has lloviendo, tío. oído. No, pero a veces llueve y a veces truena. A veces llueve, a veces Cuando truena. truena, ¿eh? Ya. Sí. Realismo. No, mola mucho. A ver dónde más me estás pegando, en el sur. Pues vale. ¿Qué es? Has hecho tú perder un par de provincias. Bueno, unas cuantas en Teruel, porque no, bueno, no tenía tropas. Y ahí en Huesca estás presionando. En La Huesqueta. de Bielsa. Logran sobrar B. Lo que me jode mucho es lo de que no pongan nombre a las provincias pequeñas, ¿eh? Ya que no se pueda ver, pero igual confundiría mucho a la gente, quién sabe, ¿no? Como lo que quieren es que Pero el objetivo si te acercas sea. al máximo, por lo menos acercándote al máximo que se viera, ¿no? No sé. Ya. No, sí, tienes razón. Parece muy. No, no huirán en este paso, ya verás. Lo estoy viendo.
de sufrir por ahí por el somontano de Barbastro. El somontano, ¿eh? A ver. ¿Qué dices, tío? Nah, estos ya no escapan. Cago en la puta. No entiendo por qué tardan tanto en moverse. Yo creo que por eso, que como no tienen el puerto... Sí, pero aún así está es muy... mucho, ¿no? No sé. No sé, supongo que será por eso, Para que tardan muchísimo tiempo, tío. Por Dios, no me para de hablar gente por Steam. Ah, no ha pasado. De hecho, este momento es lo que hay, tío. De hecho, me vas a casi derrumbar el frente de... De Aragón. Ya, pero en el sur me está yendo bastante mal. Sí, pero... Importante estratégica. Llegan los alemanes. No. Piedad, nazis. Es que mira que llamar a los nazis, ¿eh? ¿No puedes ganar solo o qué? No, no, yo aquí... Alemanes. Alemanes. Para la Santa Cruzada. Para... Iba a decir contra el infiel, pero... Bueno, la iglesia lo declaró esto una cruzada, ¿no? Contra los... Sí, oye, pues fuera coño, es verdad, no me acuerdo. Está haciendo ahí una buena brecha en Madrid. ¿Cómo lo gestionamos esto? Han conseguido alcanzar en los Pirineos ahí. Bueno. Bien, bien. No solo menos todo, mal, no si es no, solo todo lo que repito. Podrías hacer un rodeo ahí, majo. Esto se ha bugueado, ¿no? ¿Qué? Pero supuestamente ganas esa batalla, no sé por qué. Hombre, ¿por qué me estás atacando en montaña, campeón? Sin tropas sí, de pero, montaña. Joder, que tienes que estar muy desorganizado ahí. Muy... Pero están más desorganizados estos unidos, yo tenía cuidado. Vale. Podemos mantenernos un poco. Hola, y aquí me hizo negativo porque si solo tienes una unidad, no entiendo. Con aniquilarte ese ejército, pero el de es que no entiendo porque hay algunas batallas que no avanzan, tío. No sé, yo le estoy echando bastante vistazo al tiempo todo el rato, al tiempo que le queda. Creo y que es bastante... hay veces que se para, ¿verdad? Sí, y hay veces que vuelve atrás. Supongo que será también por las condiciones climatológicas y todo eso que. Que afectan también a... combate. Seguro que algo... Claro, es que no entiendo, tío. ¿Cómo teniendo mayorías claras? Ya. O en un sitio que te esté atacando a tropas de montaña, ¿sabes? No sé, no lo entiendo. Sí. De hecho, por ejemplo, el ejército ese de Navarra, bueno, el ejército de Navarra ese le voy a adelantar casi de velocidad. Ah, hostia, es que son tres divisiones, claro, vale.
Ahora te das Porque yo pensaba que cuenta. era una. Ah, me estás volviendo a atacar ahí. Te ralentizo. Llego por el otro lado. Que Alagón se estabiliza un poco. Me está hablando a mí también por este tío. Desde hace bastante rato, pero bueno. Que se esperen. No sé cuánto hemos llevado, ¿eh? Igual sería bueno hacer una pausa. Estimo que llevamos como 20 minutos, no lo sé. No lo sé, no lo sé. Bueno, claro, es que todo Pregunta. esto es montaña. ¿Y las divisiones alemanas y eso se mueven solas o qué? Porque Sí, no. lo entero lo controlan ellos, así que a ver. De momento los soviéticos no se mueven mucho, pero bueno. No, los alemanes igual, ¿eh? Vamos, más bien no se mueven nada. Ah, qué perro, tío, al final me has pillado ahí. Es que hay batallas que no me creo que haya equilibrio, tío. O sea, no tiene sentido. Pero en fin. Oh, no, los nazis. Vale, pues te parece que hagamos una pausa, que no sé cuánto llevamos exactamente, nos tenemos que estar Sí, pasando un bien, poco el bien. tiempo. Sí, porque... Bueno, no sé quién presentaba esto, pero espera, estoy pausando. Has presentado tú, ¿no? Creo que sí. Parece. Estoy pa intentando Creo que con lo pausar, del pero no corte. se pausa. Ahora. Ahora. Pues nada, muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chau.